Acaba de comenzar el partido. Pase largo hacia adelante. No se ha podido marchar. Pierden la posesión de la pelota. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Rápido y mortal. Y ahí está, gol. No han tardado mucho en adelantarse. Vamos a ver si el rival tiene capacidad de respuesta. Me pregunto una cosa. ¿Alguien tenía dudas sobre que íbamos a tocar la pelota? Nadie, seguro. En cuanto le tenemos a la derecha, solo hay un lugar donde pedir la pelota. Continúan con el balón, desde ahí la pueden liar. Y el balón acaba interceptado. Buen robo de balón. Se la da de nuevo. No perdieron el balón. La portería está cerca. Se fue por la línea. Saque de puerta. Debe colgar el balón al área. Bastante fácil para el guardameta. Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. ¡Tienes que avanzar! Buen intento, aunque sin puntería. Esta vez ha fallado, veremos si el próximo le sale mejor. Adelantado a la línea. Ahí no se puede perder el balón. Por parte de la defensa. Ocasión clara. La roba. ¿No ves la puerta? No han conseguido rematar la jugada.
posesión. Una gran intervención y aleja del peligro. El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. Falta, tiro libre en posición muy peligrosa. Mete el centro. Muy sólida defensa dentro del área. Salió alto, un poco desviado. Mejores opciones que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo. Buen robo de balón. Cuidan la pelota, buena posición. Le ha robado la cartera al defensor y ahora se va directo hacia la puerta. Y así se hace con el balón. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Y lo intenta ahora. Entra esta vez. Tiene disparo. Fácil a las manos del arquero. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Se va a aprovechar de ese mal despeje. Hay claro contacto y por tanto falta. Conseguido rematar la jugada. Tienes que ser más claro. No era buen disparo, aunque sí buena la intención. No sirve de nada lamentarse, solo queda resignarse y afinar más la próxima vez. El balón en una zona peligrosa. Tienes que avanzar. Simplemente roba el balón. Un minuto es lo que indica el cartel luminoso. Lo manda el hueco por la banda. Tienes que ser más claro. Continúan con el balón, desde ahí la pueden liar. Indica, tiro libre en una zona comprometida, puede costarles caro. Volando y a portería. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. 1-0. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos.
arranca la segunda parte. Seguro que al técnico no le importaría que las cosas siguieran igual. No se ha podido marchar. Debe colgar el balón al área. La cuelga. Bien, alejó el peligro. Simplemente roba el balón. Estás en el área. Salió por la línea de meta. Será saque de portería. Sacarán desde la línea. Tiro largo hacia arriba. Pero dispara. No han conseguido mantener la posesión. Rifan la pelota y la pierden. El balón vuela hacia un costado. El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Y comete clara falta. El balón es suyo. No se ha podido marchar. Falta. La acción ha sido clara. Teniendo en cuenta su historial desde esta distancia, habría que apostar por el lanzamiento directo. Puede buscar a un compañero dentro del área. Nadie ha llegado a ese balón. Simplemente roba el balón. Ahora todo depende de la defensa.
Bien defendido. Por lo que me cuenta mi compañero, en la línea de banda hay varios jugadores calentando. Han recuperado el balón. Siguen con el balón controlado. Tienes que ser más claro. Balón a la red y gol. Abren ya un hueco importante. ¿Tenía mejores opciones? Bueno, igual sí, pero cuando uno es capaz de disparar de esta manera, hay que intentar hacer gol siempre, ¿no? Su estado de forma es para mirarlo. Es espectacular lo fino y lo acertado que está. Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. Salió, va a ser saque de banda. Pierden la posesión de la pelota. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Se han escapado por la banda. Dentro al área. Se lía el defensor. Tiene otra oportunidad desde ahí. Ha sido un gran centro, eso está claro, pero su remate de cabeza se marchó desviado. Rifan la pelota y la pierden. Tienen todavía el balón. Lo envía hacia la zona central. Claro, estaba en fuera de juego. Se hace con el cuero. Debe colgar el balón al área. Mantienen bien la presión forzando otro córner. A ver, pelea en el centro por la pelota. ¡No! Ese tiro no iba a puerta, pero no fue mala idea. Pero bueno, tenía toda la portería para él. Pero no sé qué ha hecho. Ha sido una ocasión clarísima. El reloj sigue contando. Intenta abrir la defensa. Dispara. ¡Acertó! ¡Gol! Se ponen con 3 de ventaja y eso parece una distancia insalvable. Ahí hubo una buena coordinación entre los dos jugadores, ¿eh? Acomodó bien la carrera para no entrar en el fuera de juego y llegó bien a ese pase adelantado que le enviaron. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Buena ofensiva. Y prueba uno.
por encima del larguero. El portero feliz. No hay que tener miedo a fallar, no hay que tener miedo a fallar. En este juego, si no se chuta, no se marca. Tiene más espacio por la banda. Vuela rematando a portería. Se va fuera. Final del partido. El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego. Dominan todos sus aspectos. Cómodos vencedores. Todas las quinielas los daban como ganadores y al final no ha habido sorpresas. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio?